not. Sí, estaban transportando kilos y kilos de tomate de contrabando hasta que se percatan de, bueno, del seguimiento de autoridades, y esto va a ser el chofer. Ahí, fíjense la imagen. Policía que está siguiendo un vehículo sospechoso. Ahí vemos. Una zona de vista alegre, más o menos estaban siguiendo. Ya tenían ahí más o menos quién podría ser el sospechoso. Ella. Le iban lenteando, ahí ya le ficharon. Sí, ya de unos cuantos kilómetros atrás. Exacto, entonces le siguen. Van siguiendo, porque la intención era en algún momento dado interceptar y tratar de identificar los que estaban allí adentro, claro, y confirmar o descartar si es que transportaba productos sin documentación. Y ahí seguían, ellos seguían, hasta que en un momento dado, fíjate lo que pasa. Ya seguramente se dan cuenta de que estaban siendo seguidos por la policía. Por ahí se va adelantando y va acelerando la marcha también. Claro, porque ahí vemos, son dos vehículos involucrados. El que está el color más oscuro y la camioneta, tipo la furgoneta blanca, que es la que transportaba los productos. Van a ver. Y le sigue por un... Por un largo tramo. Un largo tramo, sí. Le sigue por un largo tramo. Le va siguiendo... Hasta que en un momento dado lo interceptan. Ahí fíjate cómo va maniobrando. ¿Qué pasa ahí? A ver. Y ahí acelera. Fíjate lo que pasa ahí. Ey. Baja una primera persona que sube al... creo que había dos... Para mí que eran dos personas. En los primeros videos que estábamos viendo, sí, me pareció ver a mí al menos dos personas que habían abordado. Pero en este video se ve a un hombre que desciende de ese vehículo tipo furgón de color blanco. Adentro van a ver cajas y cajas de tomate que, según se tiene información, tenían ya el destino al mercado abajo. Exacto. ¿Puedo poner otra vez el momento en que se da el transbordo? Porque llama la atención el hecho de que tanto tiempo se tuvo para el tema del transbordo. Ahí fíjate, ¿ya? Ahí ya estaba la policía. Ahí ¿sí? se sube. Nadie hace persona. Nada. Sí. Y ahí se acerca el policía. No podía pero disparar a la rueda, no sé. Creo que hay medidas. Pero mira, ahí se sube. Escucha un silbido. Y después. Y ahí se va corriendo a Ojocho y la vehículo. Sí. Y no. No lo siguieron nada. Fue y se quedó ahí el vehículo. No sé cómo se disponen estos casos, pero llama la atención mirando así nomás. ¿Había otros vehículos de la acompañando este procedimiento? Y ese por lo menos es el que nosotros tenemos a vista. Claro. Claro, porque ellos lo que hicieron en ese momento es priorizar la incautación de los productos que finalmente quedaron en este vehículo que vemos en pantalla. Se lo llega a ver medianamente al chofer. También las características del otro vehículo, suponemos que estarían avanzando en cuanto a la identificación de estas personas. Allá hay otro vehículo también. Sí. Que estaba siguiendo este operativo. Un extraño, lento, cuasol, ¿eh? medio raro. No, porque le tenías ahí enfrente el tiempo suficiente para llegar y se hizo el transbordo, se le rescató al chofer y después recién, no sé, llama la atención. Realmente nadie les siguió tampoco con uno de los vehículos, ¿no? Acá muchos dicen, ¿por qué esperaron tanto para interceptar? Dijo, le pudieron haber interceptado también. Claro. Para evitar justamente esto, que se fugue el chofer. Claro, porque ellos ya lo tenían identificado. Sí, no es tanto escándalo por el tema del tomate como están diciendo acá. Es por el procedimiento malo que nos llama un poco la atención. Claro, puede ser tomate, puede ser otro producto también. O sea, no nos centramos
por una cuestión. Finalmente el contrabando, señora, señor, nos afecta a todos. Porque después uno tiene que estar comprando tomate por 30.000 guaraní el kilo ahí en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque esta es la situación que se da. Entonces, de alguna manera también poner eso en la balanza, ¿no? Exacto. Esto ocurrió en la zona ahí de Vista Alegre y el momento en que el chofer sube a la camioneta y ahí el policía llegó, pero ya no le pudo detener, acelera y termina huyendo.